Estoy con Alejandro Lobito Guerra. Alejandro, ¿cómo sigue la evolución de tu lesión? No, bien, bien. Creo que he evolucionado bastante mejor, rápido y nada, no estoy en este partido para no apurar tampoco la lesión y bueno, yo supongo que para el próximo partido, que dentro de 15 días, esperemos llegar de la mejor manera. Se te vio hoy trotando, cuando llegamos hoy, el día de hoy, se te vio trotando, se te vio haciendo ejercicio con Nico Mache, que también viene una lesión. Físicamente, ¿cómo estás? No, bien, yo corro, cambio de ritmo, todo. Nicolás también está haciendo esos trabajos. El problema está cuando tocamos el balón, cuando hay contacto con el balón, pero supongo, como te digo, 15 días más, 10 días más, estamos bien ya entrenando a la par con los compañeros. Antes de la lesión se te veía convocatoria en la selección, estabas físicamente bien, estabas haciendo un gran campeonato, vino la lesión desafortunadamente, pero esta lesión viene en partido eliminatoria, viene un proceso, te quedarían 3 partidos más para entrar a esa convocatoria de Copa América. ¿Te preocupa no estar al físico 100% o vas a lucharla hasta el final? No, yo creo que en lo físico yo agarro rápido siempre en lo físico, gracias a Dios, y claro, me preocupa no estar primero con el equipo, porque se sufre más de afuera, y después en los partidos de la selección que si obviamente estás haciendo el trabajo bien en tu equipo, te van a estar llamando. Quiero estar también, pero bueno, primero está la salud y estar bien uno física, mentalmente al 100%, y después vendrán los partidos con el equipo y la selección. El profesor César Faría te ha hablado contigo aparte, te ha llamado diciendo tranquila, tranquilo, aparte de la lesión, una lesión que ningún jugador quiere perder partido con la selección. El profesor te ha llamado, te ha dicho tranquilo, vamos, evoluciona primero, recupérate para ver si los últimos 3 partidos demuestran lo buen juego que vienes haciendo, para ver si estás en la lista de los 23 convocados. No hemos hablado, simplemente sé que van a estar preguntando que cómo voy y eso. Yo estoy tranquilo porque si regreso a jugar en el tiempo que sea, hago las cosas bien, seguramente voy a estar, así que no me apuro, no voy a apurarme tampoco, y bueno, hay que esperar el momento exacto para meterme a entrenar con el equipo y nada, deseando también estar en la selección, porque todo jugador desea eso. Y bueno, esperando para poder jugarlo más pronto. Alejandro, la última, y agradecerte estos minuticos que nos presta para Planeta Vinotinto y Pocatop. ¿Cómo ves el equipo? ¿Me das una conclusión de cómo está el equipo? ¿Cómo se está trabajando el equipo cada día? No, el equipo está de verdad que anímicamente muy bien. Se ve en los entrenamientos. De verdad que jugador que entra lo hace igual o mejor que el que sale. Y eso es lo que se quiere en estos equipos. Y nada, estamos peleando arriba y se vio la semana pasada. No está un jugador y entra otro y lo hace igual o mejor. Así que físicamente, de verdad que han hecho un trabajo, el grupo ha hecho un trabajo bastante bien con el cuerpo técnico y se está reflejando domingo tras domingo. Así que contento con el grupo, con el cuerpo técnico, la directiva y nada. Yo estoy contento acá, me siento como en casa y esperemos que, bueno, que todo eso se vea reflejado a final del año. Alejandro, agradecido por estos minuticos que nos presta, y bueno, éxito en lo que se viene en el torneo, éxito en recuperación de la lesión, y bueno, volver a la selección, que sería un paso importantísimo para ti en el futbolístico, en lo personal. No, gracias a ustedes, de verdad que gracias por el apoyo, por estar apoyando al fútbol nacional, que es bastante importante, y nada, gracias y bueno, contento de recibir ese apoyo de usted y bueno, esperando ese llamado a la Vinotinto para así aportar también. Alejandro, agradecido. Vale. Y con Nico Macenico, ¿cómo va la recuperación de la operación, de la rodilla? Bueno, la operación no, bien. Por suerte ya estoy mucho mejor. Ahora, después del partido de hoy, tenemos 15 días por el tema de la fecha FIFA, entonces nos ayuda también para terminar de recuperarnos bien y de llegar para el partido con Estudiantes, si Dios quiere. Entonces, ¿cuántos días más o menos te dijo el cuerpo técnico que estarás listo para físicamente al 100% para poder volver a las canchas? Bueno, ya en esta semana que pasó, ya estuve ya haciendo contacto con el balón, ya me metí a hacer un poquito de fútbol. Obviamente la pierna no está al 100%, pero calculo que la semana que viene, fines de la semana que viene, ya tendría que estar a la par del grupo, y obviamente después de un mes casi de inactividad, obviamente uno va a sentir la diferencia, pero
Quiero adaptarme lo más rápido posible de nuevo en lo físico para estar bien también en lo futbolístico. Ahorita, para no quitarte minutico, porque sé que estás viendo el partido, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo ves el entusiasmo del grupo? Ir primero a un equipo que no está acostumbrado, pero la experiencia de jerarquía de varios jugadores dentro de la cancha sirve para mantener el equilibrio con los jugadores jóvenes. Sí, no, o sea, las expectativas y el ánimo son las mejores, obviamente. Primero, en un torneo no se van todos los días. Por suerte, ahora nos está tocando estar en esa posición. Hoy, obviamente, un partido complicado con Yaracuyanos, que se está parando muy bien. Esperemos, bueno, poder conseguir los 3 puntos y seguir manteniendo la punta y no tener que empezar a depender de los resultados de otros equipos, ¿verdad? El profesor Faría, sabemos que cuenta con usted. Importante la confianza del profesor Faría, confiar en ti, un jugador importantísimo para el plantel. Seguramente está esperando tu regreso para el equilibrio en la mitad de la cancha. Sí, no, él ya me lo ha hecho saber, obviamente, que así como yo, también Alejandro, que ahora no está por el tema de la lesión, también es importante, pero acá importante es el grupo, o sea, todos, cada uno tiene su granito de arena, cada uno es importante en su posición, y además allá de que falte Macia o Guerra, como podrás ver, ya el equipo ahora está haciendo grandes partidos con los jugadores que están. Nico, agradecido, y bueno, éxito para recuperación de tu lesión y lo que se resta para el campeonato de ti y al Deportivo Anzoátegui. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Agradecido.